This course we have given here in Colombia is Integrated River Basin Management Under Climate Change. I would strongly advise people who are water practitioner or studying and want to study more about water to take this course, because this course offers you more broader perspective on how a river basin planning and management should be done to address the issue such as climate change, but also issues which people face like increasing pressure on water resources due to growing demands for human uses, and how to address the issues in a balanced way where water can be managed for human uses as well as for nature. Por años siempre pensamos que era un recurso inagotable, que no teníamos problema. Hoy tenemos graves problemas, tanto así que no solamente tenemos restricciones para el tema de producción agrícola, sino que también hoy tenemos un conflicto alrededor humano de las poblaciones alrededor del agua. El curso Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas Bajo el Cambio Climático fue un curso que nació en noviembre del 2014 en una reunión que NUFIC preparó para estudiantes latinoamericanos en Bogotá, Colombia. Después de ello presentamos una propuesta junto con la Universidad EAN y la Asociación de Exalumnos de Holanda en Bogotá, en Colombia, y pues fuimos galardonados con este curso por NUFIC. Este curso se llevó a cabo desde el 31 de agosto hasta el 5 de septiembre del 2015. Nos acompañaron 28 participantes de 7 países, entre los que se destacan México, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Perú, Bolivia y Colombia. El curso fue estructurado de la siguiente manera: 3 módulos, uno en gestión integrada del recurso hídrico y también gestión integrada de cuencas hidrográficas. El segundo módulo fue acerca de cambio climático y recursos hídricos, el efecto del cambio climático en los recursos hídricos. Y un tercer módulo correspondiente a tecnologías y herramientas para evaluar los efectos del cambio climático en la gestión integrada del recurso hídrico. Actually, the climate change is really serious and really is of great concern for all the world, and for me as a water resources planner this is also a great concern, and I would like to contribute in planning to address the climate change issues. Many people have developed many methodologies how to plan better in the view of long-term uncertainties such as offered by the climate change. So I think it is very important for us to plan in a way that our water management actions are robust and flexible so that we can address this serious issue of climate change. Yeah, well, one of the things I try to communicate with the participants, not only here, also elsewhere, is that the climate change issues are it's a growing issue, and it's will never be completely knowledgeable about it. So the field is developing, and we should always be keeping eye on what's going on. And therefore, what I try to do in my course is try to give the type of information that we can find when we need it. So it's not only knowing about some facts, but also knowing about where are the tools or techniques or the
the new research outputs where we can get hold of and engage ourselves in our practice, daily practice. Moreover, I also would like to advise that the water management issues are quite complicated, diverse, if you like, and it's related to in different sectors. And of course, for the context of this course, and particularly from the my topic in the course, the climate change issues. So the climate change, normally we talk about in a large scale. When you talk about water management, we normally deal with a small scale, but how do we bring those large scale research data and technique into the application of the probably small scale that we are looking for, and that's what we should put our focus, and that is one of the things I would like to advise our participants. Pues siempre como en esos cursos así multiculturales es muy importante el intercambio. Tuvimos aportes de cada participante, personas de todo el continente, desde México hasta lo más abajo. Y eso, este intercambio cultural, este cambio de punto de vista, cada uno puede decir cómo está haciendo en su país, qué limitaciones tiene, cómo las resuelve. Este intercambio cultural es siempre muy importante, esos encuentros muy especiales. Por lo cual, pues, siempre lo hace muy único. Nosotros en la Universidad de Anne estamos en una política muy clara de sostenibilidad, una política muy clara de manejo de cuencas, de aguas. Esas temáticas actuales ambientales nos preocupan mucho. Lo estamos haciendo en este magnífico entorno que pueden ver acá, de la terraza, que nos permite recuperar el agua. Aplicamos realmente esas temáticas de sostenibilidad a nuestro diario. Es para nosotros muy importante estar siempre al día con esas temáticas y poder aplicar lo que realmente estamos enseñando a nuestra misma institución y hasta hacia todas las personas que vienen. Este curso en específico, que es modelación de cuencas para cambio climático, es totalmente relevante en el momento actual del país, específicamente Colombia, porque estamos en un proyecto de usos del suelo para cuencas, o sea, de zonificación de las cuencas, planes de manejo. Entonces, el tener acceso, por ejemplo, a este tipo de información hace que podamos llegar a enriquecer, digamos, esos planes de ordenamiento con toda la información que nos ofrecen aquí, implementar lo que es cambio climático, variabilidad climática y gestión del riesgo. Entonces, en este momento para Colombia es totalmente relevante. En esta ocasión que estamos acá en Colombia, convocados nuevamente por nuestra institución, por nuestra alma mater, UNESCO IHE, estamos tratando los problemas del cambio climático y cómo se enfoca este fenómeno en los recursos hídricos en nuestros países. Yo soy ingeniera hidráulica, me especialicé en ingeniería sanitaria. Aprendí mucho de tratamiento de agua, que lo aplico actualmente en mi país. Trabajamos en el proyecto de plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas residuales, el diseño de presas, canales, sistemas de acueducto, alcantarillado, todo tipo de obras hidráulicas. En cuanto a la salida a campo, pues me parece que es muy relevante porque nos muestra todos los ejemplos aplicados de lo que vemos en el curso y pues las diferentes problemáticas que se ven dentro de las cuencas que hemos estudiado. Fabuloso, la verdad que venir a hacer este field trip ha sido muy, muy provechoso para todos porque es aplicar lo que hemos visto en clases a un caso real. Es interesarle ver qué es lo que hacen en estos países y ver la problemática que están surgiendo por el cambio climático, por los diferentes usos, por todo lo que viene aquí. Bueno, a mí me parece muy interesante poder salir a campo y conocer las experiencias y ver, conocer a la gente que está trabajando en estos temas de manejo de agua y adaptación al cambio climático.
Creo que es un curso muy bien estructurado en el sentido que tiene un componente conceptual fuerte, pero también tiene un componente aplicado, práctico, que nos llevamos unas herramientas provechosas que se pueden aplicar, que hemos conocido también las distintas problemáticas desde el punto de vista de varios países y no solo desde lo que se está haciendo en el primer mundo, por así decirlo. Bueno, volver a ver amigos de hace años también fue lindo, y conocer a otras personas que están en el área y compartir conocimientos ha sido realmente una experiencia enriquecedora, y vuelvan a hacerlo. Les comento que no pierdan la oportunidad de matricular un refresher course, de actualizar sus conocimientos, porque ha sido muy bueno que después de tantos años, después de 1985, podamos actualizar y vernos los colegas de la misma región para compartir, y que si pueden aplicar también por cualquier curso largo o por un doctorado, eso sí los va a marcar de por vida desde el punto de vista personal y profesional. Se los recomiendo. Creo que todo graduado debe estar en contacto permanente con su centro de estudios. La formación del profesional es permanente y es continua. Y con el desarrollo, el avance de la ciencia, pues profesional que no está actualizándose es un profesional que queda rezagado y queda absolutamente fuera de competencia, ¿no? Vivimos en una sociedad que exige competencias, y las competencias requieren formación permanente.